Contrarrestar la enfermedad holandesa, ¿no es cierto? Yo digo que, y se lo digo a mi esposa que es economista, y se lo digo a mis amigos, pues, que lo que yo pensaba y lo que yo defendía el 6 de agosto es diferente a lo que yo pienso y digo el 8 de agosto cuando ya soy ministro de Hacienda. Por ejemplo, yo no tenía la obsesión con el tipo de cambio el 6 de agosto que tengo ahora. Y la explicación para que la... No, yo he pensado mucho lo que dice Alejandro. Yo en este año digo, ¿a mí por qué no me dan palo con la tasa de cambio como solían darle palo a todo el mundo? Aquí la tasa de cambio era, por una razón creo yo, y es que yo desde que entré como ministro de Hacienda no he hecho más que decir que estoy peleando con la tasa, para defender la tasa de cambio. El Banco de la República ha comprado 5.000 millones de dólares, el gobierno ha comprado 1.900 y pico, entre el Banco de la República y el gobierno hemos comprado 6.000 millones de dólares en un año. ¿Sabe cuánto ha costado eso? Ha costado casi 300 mil millones de pesos en costo de carry negativo. Segundo, bajamos los aranceles para que el sector productivo se le bajen los costos y pueda competir. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Casi 2 billones de pesos. Un billón de pesos, con lo de ahorita casi 1.5 billones. Bajamos el costo de la energía eléctrica para bajarle costos al sector productivo y que pueda defenderse con una tasa de cambio apreciada. ¿Sabe cuánto cuesta eso? 1 billón de pesos en gas y en energía. Todo eso es política cambiaria. Pues es política de productividad, es política de bajarle costos. Es un tiro en el pie cuando usted le dice al industrial, usted tiene que pagar costos de energía eléctrica que no paga el peruano, que no paga el costarricense o que no paga el brasilero. Entonces le quitamos los costos de energía, pero los subsidios siguen ahí. Entonces el gobierno de presupuesto paga los subsidios, no los paga usted, produzca, de utilidades. Con sus utilidades usted paga impuestos, pero hacemos una cosa microeconómicamente menos distorsionada. Bajamos los costos laborales. Y en ese enfoque es que voy yo cuando digo que quiero bajar los impuestos. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene la tasa de cambio bajo presión y usted le baja los costos de aranceles, los costos de energía, los costos pues, de insumos, los costos laborales y los costos de impuestos, pues la economía primero limpia distorsiones y tiene la capacidad de competir en un mundo que tiene esa presión. Entonces, créanme que el tema cambiario... yo lo he mantenido en mi cabeza desde el primer día, y creo que la política cambiaria tiene mucho más de microeconomía que de macroeconomía. Mi lección cuando estaba acabando el primer año, mi lección fue la siguiente, y yo se la resumí, se lo he dicho a nuestros amigos economistas en foros en Washington y otros, es lo macro es básicamente fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero tener política monetaria, política cambiaria, política crediticia, tengo que tener las finanzas públicas en orden. Si yo tengo las finanzas públicas en desorden, se me desordena o se le desordena al país la política monetaria, cambiaria, crediticia. Lo macro solo se arregla cuando se arregla lo fiscal. Pero lo fiscal, y esa es la segunda parte de mi mantra, es básicamente micro. ¿Cómo hago para arreglar lo fiscal? Lo fiscal es fundamental. Pero ¿cómo hago para arreglar lo fiscal? Tengo que arreglar para hacer reforma tributaria, para hacer reforma a las regalías, para hacer reforma a la salud, para hacer reforma laboral. Y las reformas que me dicen mis colegas, pues siga con pensiones, siga con salud, siga. Entonces fíjese que ahí usted tiene una unidad. El trabajo del ministro de Hacienda es pasársela en el Congreso, convenciendo a las bancadas, interactuando con ellos, oyendo las propuestas de los congresistas y haciendo reformas micro, de todos los sectores en los que podamos reformar. Eso genera finanzas públicas sanas. Y con finanzas públicas sanas usted puede hacer intervención cambiaria, política monetaria. ¿Por qué? Porque al Banco de la República no le toca subir tanto las tasas de interés porque el gobierno está haciendo ajuste fiscal. Entonces usted indirectamente hace política monetaria, le abre espacio, digámoslo, a la política monetaria. Puede hacer política de crediticia. De nuevo, el gobierno está bajando su hueco fiscal, entonces se le puede dar más espacio para que el sector privado aumente su crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ese mantra resume un poco el enfoque que yo he tenido. Lo macro es básicamente fiscal, pero lo fiscal es básicamente micro. Y aquí es donde uno hace, esta es la causa, haga reformas micro. De manera que en ese sentido lo que ustedes me han reforzado, presidente Gaviria, ojo a la salud. Presidente, créame una cosa, usted sabe que Mauricio Santamaría y yo somos muy, muy amigos. Es más, algunos empresarios decían que mejor que haber matado al Bono Jojoy era que el ministro de Protección y el ministro de Hacienda fueran amigos. Porque eso generaba... por fin que hablaran y que cuando hablaran pues tratar, porque es que cuando Protección y Hacienda no se hablan, Protección maneja dos temitas, imagínense, salud y pensiones, casi nada. Salud es el principal
la principal contingencia fiscal de este país. Y pensiones la segunda. Entonces, si el ministro de Protección y el ministro de Hacienda, estoy 100% con los llamados de atención del presidente Gaviria, no se hablan, y yo con el ministro hablo, sino cada semana, cada dos semanas, ministro, ¿en qué le puedo ayudar? Ojo, los hospitales, nos sentamos, no hay un modelo de hospitales, hagamos un modelo de hospitales, hagamos un modelo, le dije al superintendente financiero, superintendente, su sistema de alertas bancarias y al sector financiero, montémoslo idéntico para hospitales. Aquí no hay, un hospital se va a quebrar y uno se entra cuando se quebró, eso no puede ser. Hay 1,000 y pico hospitales del Estado y 9,000 hospitales, pero bueno, de los 1,000 hospitales del Estado, yo me entero cuando toca absorberlo, que ya es muy tarde, pero en fin, hay mucho por avanzar, lo mismo en pensiones. Entonces yo acepto, creanmo de la mejor manera, el llamado que sigan la micro y siga haciendo reformas. Eso digamos, es el esquema, creo que es la labor del ministro de Hacienda, es hacer reformas, ir al Banco de la República para que eso fiscal se traduzca en un manejo macro razonable. Si uno hace eso, pues y pues en esas reformas pasa la cosa fiscal, la cosa de regalías, etcétera, que con la cosa va bien. Ahora bien, también necesito que ustedes sean conscientes de una cosa. Nosotros, entre el gobierno Santos y el gobierno Uribe y lo que se ha hecho, estamos asumiendo 4 o 5 sistemas nuevos que tienen un harto peso y que son víctimas, desplazados, tierras, invierno y súmele a eso, obviamente, seguridad y los temas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy, las finanzas públicas bajo la dirección nuestra tiene que ahora encajar fiscalmente el hecho de que vamos a hacer la ley de víctimas de tierras. ¿Eso cuánto vale? Y eso lo tenemos presupuestado, pero digamos, yo tendría mucho más espacio si Colombia en esta década adicionalmente no tuviera que ir en, si queremos hacer la paz y queremos ganar la guerra, que fíjese los desafíos que tenemos nosotros y no los chilenos, que tenemos nosotros y no los peruanos, y no los argentinos y no los costarricenses. Queremos hacer la paz y ganar la guerra, nos toca acudir al apoyo de las víctimas. Bueno, esos son billones de pesos. No abandonar todo el esfuerzo para la guerra o para la seguridad. El presidente Santos dijo en su campaña, y lo estamos haciendo, 20,000 policías. 5,000 policías valen 200,000 millones de pesos al año. Ya vamos a entrar con 5,000 policías. El próximo año, 10,000, 5,000 más. El siguiente año, y a usted le toca presupuestar eso, entonces, fuera de víctimas y tierras, seguridad, etcétera. Entonces, entiendan que esto es un, y ustedes lo saben, nosotros tengo que decir, presidente Gaviria, pues mis compañeros de panel, este es un ejercicio de equilibrio supremamente delicado para que además ustedes y quienes están detrás de ustedes, que es el mercado internacional, etcétera, vean que esto se está haciendo con el mayor sigilo, y esto es una cristalería, porque ustedes manejan el riesgo, son los expertos en el riesgo, son los expertos en el futuro, y para que eso, digamos, esa sostenibilidad fiscal, y por eso la pusimos en la Constitución, se vea como, vamos a hacer todas estas cosas, pero con el énfasis en que esto va a ser sostenible en cada momento del tiempo. Me estaba leyendo ahorita que los españoles quieren poner sostenibilidad fiscal en la Constitución, y que la señora Merkel y el señor Sarkozy quieren pedirle al resto de países que pongan la sostenibilidad fiscal en su Constitución. Nosotros ya lo hicimos. Ahora necesitamos que la Corte lo apruebe, ¿no es cierto? Hicimos la regla fiscal, la aprobaron los honorables congresistas. En fin, hemos pasado unas reformas que nos dieron los grados de inversión, pero no voy a hacer el recuento porque creo que es más interesante gastarme los 5 o 10 minutos. Todos se pasaron 5 minutos. De manera, y yo me estoy defendiendo, de manera que no me pueden cortar el tiempo. Para entrar ya a los temas puntuales, pero